Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Campana de Largada, el programa del Teacher, Osvaldo Martínez. Hoy tenemos un programa de 14 competencias, pista normal. Le vamos a dedicar el programa a un gran compañero Diego Notario, a su señora Melina. Tuvieron un accidente, pero afortunadamente, y gracias a Dios, están bien. Comenzamos, Campana, primera, 1100 metros. Afuera el size, ahí vienen. Largaron el premio Able Tass. Sala rápidamente a hacer la delantera el número 7 Máquina. Va estirando la ventaja sobre el 5 Centennial Storm. Más abierta viene avanzando el 8 Ava Leona. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 7 Máquina. Medio cuerpo de ventaja sobre el 8 Ava Leona. Dos cuerpos lo viene haciendo abierta el 9 Inside. Al pescuezo por los palos el 5 Centennial Storm. Más abierta corre el 4 Sonny Rollins. Por dentro el número 3 Corsa Milagrosa. Pasan por el poste de mercatorio de los 600. Con el 7, Máquina en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 8, a Leona. Las participantes de la primera hueca en el Coto van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7. Máquina como puntera. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 8. A Baleona. Más abierta carga el 9. En En larga tropezada de 4. Sonny Rollins. Por dentro del 5. Centennial Star. Últimas 250 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia. El 7. Máquina. Va estirando varios cuerpos de ventaja. 100 metros finales. El 7 corre firme en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Si sí, por el 7, Máquina, con amplia ventaja sobre 4, Sony Rollins, tercero el 8, Ava Leona, y cruzaron el disco. Ganó piel a su nombre, el 7, Máquina, fue una máquina. Segunda, el 4, Johnny Rollins, Tercera el 8, Ava Leona, cuarta el 9, Inside, quinta el número 3, Corsa Milagrosa. Esta está, Alazana ganó por varios cuerpos, fueron seis. De la segunda a la tercera, un cuerpo. De la tercera a la cuarta, un cuerpo y medio. Empleó la hija de Itupai para los 1.100 metros, un minuto, seis segundos, 76 centésimos. El entrenador Jorge Rosales. El jockey, el piloto de Jovita, Facundo, Marcelo Coria. El saludo para Campana, gracias. Gran 7 máquinas, marcador oficial, se paga. Abonó un piso con 45 la segunda, 1400, afuera 4 y 9. Largaron el premio Shai Amada. Sale rápidamente a hacer la delantera el número... 14, Moyo saca ventaja sobre el número 1, Rapistar, más abierto lo viene haciendo el 8, bien guapo, recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 14, Moyo, cuerpo de ventaja sobre el número 1, Rapistar, al pescuezo por fuera lo hace y el 8, bien guapo, más abierto viene avanzando el 3, Neverworthy, gana terreno desde el fondo el número 12, Yankee Icon, pasan por el poste de y mil 1000 metros, invariantes. Con el número 14, Moyo, como puntero, cuerpo de ventaja sobre el 13, Never Worry. Se arrima el 12, Yankee Icon por dentro con el número 1, Rapistar, más abierto. Y el 8, bien guapo, gana terreno el 5, Black Campero. Los participantes de la segunda vuelcan el codo. hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 14 Motion en la vanguardia. Va estirando la ventaja sobre el 13 Never Warrior. por dentro el número uno, Rapistar más abierto. El 12 Yankee Icon desde el fondo. El 8 bien guapo. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el 14 Motion en la vanguardia. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el número uno, Rapistar abierto. El 13 Never Warrior en larga tropezada. El 8 bien guapo. Desde el fondo el 5 Black Campero. Últimos 150 metros de carrera. 14 a rigor del látigo. Mantiene Pequeña ventaja sobre el 1, que incita en el final. Más abierto carga el 8, pocos metros para el disco, por dentro del 14, Moyo. Acciona con ventaja y crecieron el disco. Se aguantó el 14, Moyo. Segundo el 1, Rapistar, que volaba en el final. Tercero el 8, bien guapo, de gran carrera. Cuarto el 5, Black Campero. Quinto el número 13, Never Worry. El Zaino ganó por medio pescuezo. el segundo al tercero, la cabeza, el tercero, el cuarto, tres cuerpos, empleo elija de Equal Stripe. Empaquetó para las 14 cuadras. Un minuto 25 segundos, 16 centésimos. El entrenador Juan Sebastián Maldotti. El Joja Chupino, Juan Carlos Noriega. El saludo. Gracias. Ganó el 14, Moyo Abonó. Dos pisos con 20. Llegamos a la tercera, 1600. Afuera el 2. Largaron el premio Beckfin. Salen muy juntas. Las competidoras trata de hacer la delantera por dentro una icónica. Va decididamente en busca a la anguera, la vienen parando. Ya pasa a comandar. Abierta el 7 y Trim. mira Trim. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 4 sobrecargada. Más abierta viene corriendo y va a pasar a la segunda ubicación el 5 en Peratiz, Jona. Las competidoras van en busca ya. Ver a señora indicatoria de los 1200 metros. Van a abandonar ya lo puesto. No hay variante siempre como puntera el 7 de trim Enseña el camino cuerpo escaso de ventaja sobre el 4 sobrecargada. A la cabeza gana terreno por el centro de la pista el 5 Emperatriz Jona. En la cuarta ubicación por dentro el 1 icónica. En la quinta colocación lo viene haciendo el 3 Expressway. Van en busca saber a señor indicatoria. De los 800 metros por dentro del 7 y Dream Mira Dream. Enseña el camino en su busca abierta. El 5 Emperatriz Jona. Tercera cerca viene corriendo el 4 sobrecargada. A varios cuerpos lo viene haciendo el 1 icónica más atrás el 13 Expressway. Ya están en el tiro, derecho final. Último 600 metros per como puntera el 7 y Dream in a Dream. Marca el camino 4 cuerpos de ventaja sobre el 5 Emperatriz Jona. Atropella por dentro icónica la tercera ubicación para el 13 Expressway. Últimos 300 metros perdidos con no hay variante, siempre. El 7 hay. Trim, la Trim. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 5. Atropiza por rinto de 3. Descuentan los últimos 200 metros para el disco en la vanguardia. El 7 y Dream y Dream. Descuentan terreno por dentro del 3 Expressive Way. Más abierta viene corriendo el 5 en Emperatriz Tricona. Último 100 si metros para el disco. Se acorta a distancia el 7. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3. Pocos metros para el disco. Cabeza a cabeza los tramos finales. Pasó de largo en el final el 3. Expressive Way estira pescueso de ventaja sobre el 7 y dream, dream y la Dream. el disco. Tapó justo el 3 Expressive Way. Segundo el 7 I Dream y que se venía, se venía la hija de Calidoscopio. Tercera, el 5, Emperatriz Jona. Cuarta, el 1, Icónica. Quinta, el número 4, Sobrecargada. La Saina, colorada, ganó por medio pescuezo De la segunda a la tercera, un cuerpo y medio. De la tercera a la cuarta, tres cuerpos y medio. Empleó la hija de Sprecip Halo. Un minuto 41 segundos, 33 centésimos. El entrenador, Carlos Bani. El jockey. Y el aprendiz, Alexis Castro, ganó el 3, Expressway, abonó 7 pesos. Llegamos a la cuarta, 1.600, afuera 9, 10 16. Largaron el premio Pecuánime. En la suelta dio por tierra el jockey de número 8, Champ Perfect. A tiempo que sale a hacer la delantera por dentro del 3, Gadesco. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 12, Wolverine K. A la tercera ubicación gana terreno en busca de los puestos de vanguardia el 13, Potro Pinti. A la cuarta ubicación lo viene haciendo ganando terreno abierto el número 5, Dalek. Más abierto lo viene haciendo el 11, in Action. Pasan la señal indicatoria de los 1200 metros. Dominó la carrera el 12, Wolverine K. Estira cuerpo de ventaja sobre el 13, Potro Pinti. A tres cuartos, cuerpo abierto, lo viene haciendo el 11. Rock in action. Ganando terreno por el lado exterior de la pista. El número 4, Tío Freitas. Cerca viene corriendo el siete. punky Hart. El mitad de coda enfrenta a la señora indicatoria de los 800. Por dentro, el 12. Wolverine es la K. La cabeza de ventaja sobre el 11. Rock in action. Gana terreno por el centro de la pista, el número 7, punky Hart. Por dentro lo viene haciendo el 13. Potovinti. Enfrenta los 600, Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Hay lucha en la frontera, cabeza a cabeza y pasa a comandar la carrera el 11, Rock in Action. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 6, Indio Único que va en busca del puntero. A la tercera ubicación, por dentro, el 12, Wolverine Slack. Desde el fondo viene atropellando el 14, Negrito Ted. Por dentro, el 13. Potro Bindi del fondo lo viene haciendo el 3 Gadesco. Últimos 250 metros Perdico Domina la carrera el 6 Indio Único. Va tirando ventaja sobre el 13 Potro 20 que va en busca del puntero de cuentan. Los últimos 100 metros pardico arregolatido. El 6 pequeña ventaja sobre el 3 que se quisiste. Ponente, pocos metros. Pasó de largo, dominó. Se impone el número 13 Potro Bindi, Con ventajas a sobre el 6 Indio Único. disco. Ustedes lo vieron en la suelta. Eh, dio por tierra con su jockey y el competidor número 8, afortunadamente, Sergio Barrio Nuevo, sin consecuencias. En que estaba... Ah, ganó el 13, Potrovini. Segundo el 6, Indio único, que ya estaba. Tercero el 14, Negrito Ted. Cuarto el 11, Rock in Action. Quinto el número 3, Gadesco. este Zaino, ganó por medio cuerpo. Del segundo al tercero, dos cuerpos. Del tercero al cuarto, un cuerpo y medio en de Roman Ruler para la milla. Un minuto 40 segundos 25 centésimos, el entrenador el turco Pablo Sajian, el jockey otra vez muy bien, ¿eh? Alexis Castro por dos, abonó el 13 Potrovini, 3 pisos con 40 la quinta, 1100, afuera 4, 5 y 10. Largaron el premio Able Toss, segundo turno. Sale rápidamente a la delantera el número uno, Smart House. Saca ventaja sobre el tres, Yemancha. Medio cuerpo lo viene haciendo el 2, Trinza Paquita. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número uno, Smart House. Cuerpo de ventaja sobre el tres, Yemancha. Abierta, viene avanzando, Ilsa y Carucha Honor. Más abierta, corre, Il-9. La zarilla plus por los palos lo hace el dos, Trinza Paquita. Varios cuerpos lo viene haciendo, Il-8, Aymanú. Pasan por el puesto de los 600 con lucha. El Uno Smart House mantiene ventaja solo el 3 y Eman Ya abierta el 6, Carucha Honor. Las participantes de la quinta vuelcan el codo para hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en esto, Sintate con el 1 Smahausen en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3, Yemanja, por dentro carga el 2 trenza paqueta más abierta, size Carucha Honor, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera abierta, pasa a comandar el 3, Yemanja saca ventaja sobre el 2, trenza paqueta 100 metros finales, el 3 corre firma la vanguardia, pocos metros por el disco se va a imperar el 3, Yemanja con apreciable ventaja sobre el 2, trenza paqueta, Tercera el 9, la zarilla, plus y cruzaron el disco Disco. Aquí ganó el 3, Yemanja. Segunda, el 2, zapaquita tercera el 9, Zarilla Plus. Cuarta, el número 1, Smart House. Quinta, el número 6, Carucha Honor. La Saina ganó por cuatro cuerpos. De la segunda a la tercera, tres cuerpos. De la tercera a la cuarta, un cuerpo y medio. Empleó la hija de ilusor. Un minuto, siete segundos, 64 centésimos. El entrenador Roberto Mola, el jockey, estaba contentísimo. Primer triunfo en San Isidro de Axel Alfonso. Allí recibe las felicitaciones. Ganó el 3 y Emancha. Ah, bueno, 3 pesos con 40. La sexta, 1,200. Afuera, 7 y 11. La vemos. Largaron el premio Giant Remix. Sale rápidamente hacia la delantera el 3, Coco Rasta, saca ventaja sobre el 6 Diocles, más abierto, viene avanzando el 8, Amiguito Iluminado. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 3, Coco Rasta, cuerpo de ventaja sobre el 8, Amiguito Iluminado, medio cuerpo por los palos, lo hace el 6 Diocles. Más abierto, viene avanzando el 13, El Flechazo, en línea con el 14, Dolce Farniente, por donde corre el número 12. Small Boy. Más atrás lo viene haciendo el 2 en Máximo Stripe. En línea con el 10, Cheque Volador. Pasan por el poste de los 600. Con el 3, Coco Rasta como puntero mantiene ventaja sobre el 8. Amiguito iluminado los participantes de la sexta. Vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3. Coco rasta en la vanguardia. Cuerpo y medio. Ventaja sobre el 8. Amiguito iluminado por dentro del 6. Diocles. En larga trapezada. El 3, el flechazo. Más abierto. El 14. Dolce Farniente. Más abierto corre. El 10, cheque volador. Último 120 metros de carrera. El 3 a rigor del látigo. Mantiene. Ventaja sobre el 8. Pocos metros para el disco. Sin para el 3. Coco rasta con apreciable ventaja sobre el 8. Amiguito iluminado. Y cruzaron el disco. Se vino de banda a banda el 3, Coco Rasta. Segundo el 8, Amiguito Iluminado. Tercero el 3, el Flechazo. Cuarto al 10, Cheque Volador. Quinto el 12, Small Boy. El Alazán ganó por un cuerpo y medio. El segundo al tercero, tres cuerpos. Del tercero al cuarto, la cabeza. En el hijo del recordado Flash for Fantasy. Un minuto 12 segundos, 25 centésimos. El entrenador Mario Burns. El jockey, el piloto de Cristo Persen. Jerónimo Joaquín García. Ganó el 3, Coco Rasta, Abonó 4 pisos con 60, la séptima, 1400. Todas. Ahí vienen. <coughs> Largaron el premio, Miss Walkie. Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer a la delantera rápidamente por el centro de la pista del SAI. Rítmica Roma. Estira tres cuartos, cuerpos de ventaja sobre el 7, señora Tuca. A la tercera ubicación viene ganando Terreno por el centro de la pista, el 8, Acción Mimosa. En la cuarta ubicación, ganando ubicaciones, pasa al tercer lugar, el 5, Kai John. Más lo viene haciendo por dentro la favorita, de 3, Kiona. Pasan los mil metros, no hay variantes como puntera de 6, Rítmica Roma. Enseña el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Señora Tuca. A medio cuerpo abierto lo viene haciendo el 5 High John. En la cuarta ubicación gana por el centro de la pista el 4. White Angel, más abierta el 8, acción Mimosa. Enfrenta los 600, van a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 6 rítmica Roma. En la vanguardia, tres cuerpos de ventaja sobre el 5 High John. A la tercera ubicación por el 3 Kiona. Más abierta lo viene haciendo el 7, señora Tuca. Desde el fondo el 8, Acción Mimosa. Últimos 400 metros, disco siempre como puntera. El sai Rítmica, Roma. Enseña el camino, cuatro largo de ventaja sobre el 3. Kion abierta lo viene haciendo el 5, Gaijon. A varios cuerpos el 8, Acción Mimosa. Últimos 150 metros para disco afianzada la vanguardia. El 6 se tira ventaja sobre el 5 y el 3 de cuentan los últimos 50 metros para disco fácil. Con Adrián Maximiliano Zanetti de banda a banda se impone el 6. Rítmica Roma con ventajas ventaja sobre el 3. Kiona la tercera ubicación para el 5. Hai, John Hicks Hoy le tocaba y ganó de taquito el 6, Rítmica Roma. Segunda al 3, Kiona. Tercera al 5, High Johan. Cuarta el 2, Watanabe. Quinta el número 8, Acción Mimosa. Esta Zaina ganó por cuatro cuerpos. De la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo. De la tercera a la cuarta, dos cuerpos y medio. Empleó la hija del Remote, 1 minuto 26 segundos 46 centésimos. El entrenador, el Pepe, José Lo Fiego, el Jockey, el Zorsal de San Isidro, Adrián Maximiliano Giannetti, Garon size Rítmica Roma, abonó 2 pesos con 60. La octava, afuera 8, 9, 10 y 16. Largaron el premio Strike Ball. Sara en lucha a los competidores, trata de hacer la delantera por dentro del size. Zero Fuji. Estira pequeña ventaja sobre la número 11 Parpurina que viene emparejando, pasa a comandar por el centro de la pista, lo viene haciendo abierto el 15 Cur Cerca viene corriendo el 13 Normandivich. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros. Domina la carrera el 15 Cours Seattle. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre la número 11 Parpurina. A tres cuartos cuerpo abierta gana terreno el 6 Cirufují. En la cuarta ubicación el 13. Normand Beach gana terreno en busca de la vanguardia por el centro de la pista el 14 mi predilecto. Más abierto lo viene haciendo el 7 Pacific Poker. Enfrentan los 500, ya están en el tiro. Derecho final. Lo hacen en estos instantes varios competidores en lucha por la primera ubicación. Por el centro de la pista domina el número 7. Pacific Poker. Saca pequeña ventaja sobre el 14 mi predilecto. Abierto viene corriendo el 6, Ciro Fuji. Últimos 200 metros para Dico se va afianzando la vanguardia, el 7 Pacific Poker. Va estirando ventajas sobre el 14, mi predilecto. Pocos metros para el Disco se impone el 7 Pacific Poker. Con ventajas a pesar sobre el número 14, mi predilecto. La tercera ubicación para el 6, Hiru Fuzí, Aquí ganó el 7, Pacific Poker. Segundo, el 14, mi predilecto. Tercero, el 6, Fuji. Cuarto, el número 1, Sixties Et. Quinto, el número 11, Perpurina. Este Sagno ganó por tres cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Del tercero al cuarto, tres cuartos de cuerpo. El el hijo de Champstar Un minuto, 12 segundos, 31 centésimos. El entrenador, Agustín Centurión. El jockey, el correntino. Martín Javier Valle. Abonó. 3.70, la novena, 1.200. Afuera, 3 y 8. Ahí vienen en campana. Largaron el Handicap Sandal. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 4, Pizza Fry. Pequeña ventaja sobre el 5 10. Cerca lo viene haciendo el número 1, Telusuma. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones. El 4, Pesa Fry, accionando con el pescuezo, ventaja sobre el 5, Indiana, dos cuerpos se viene arrimando, abierta. El de Run Parey a medio cuerpo lo viene haciendo el número 1, Telusuma. más abierta el 6, Zafra. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, Señorina Farley, pasan por el poste marcatorio. De los 600 metros. Por dentro de cuatro, Bicep Fry, abierta el cinco Indian, se arrima el dos, y por dentro, corre el número uno. Telusuma, las participantes del Handicap Sandal vuelcan el codo para hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos por porte entre 4 y Abierta, insiste, el 5 y 10. Más abierta. el 2 para paray en larga tropezada. Lo viene haciendo el número 1. Telusuma, más abierta el 6, Zafra. Descuéntense ya los últimos 250 metros de carrera con lucha en la vanguardia. El 4, Bicef Frey. Pequeña ventaja sobre el 2, paray. Más abierta, insiste, el número 6, Zafra. Últimos 100 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza abierta. Domina el 2, paray. Saca ventaja sobre el 4. Bicef Freud. Abierta el 6, Afra. Y cruzaron el disco. Ganó una carrera increíble, sensacional el 2, para ahí. Segunda el 4, Pizza Fry. Tercera el 6, Zafra, Cuarta el 5, Indian, Quinta al número 1, Telus Uma. La Tordilla ganó por medio cuerpo. De la segunda a la tercera, el pescuizo, De la tercera a la cuarta, varios cuerpos. Empleó la hija de Cima de Triumph Un minuto a 12 segundos, 55 centésimos. El entrenador Juan Moncada. El jockey. El correntino Martín Javier Base. ganó el 2, Tium Abonó 7 pesos con 40. Ustedes lo vieron en la largada, el 7 largó retrasada. Y ahora sí nos vamos a la entrega de distinciones, Salón Macón y las felicitaciones de Campana. Está muy bien. El sábado 14 de diciembre se viene la carrera de caballos más importante del año, Gran Premio Carlos Pellegrini. La consagración, los mejores caballos en una competencia que clasifica a su ganador para competir en el hipódromo inglés de Ascot y en la Breeders' Cup a disputarse en Queensland, Estados Unidos. Habrá actividades gratuitas para toda la familia y despedimos a un grande desde las 12 horas, Hipódromo de San Isidro, Jockey Club. Largaron el premio. Mina Pirguitas trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista. El 9, Lucrecia estira tres cuerpos de ventaja sobre el 4. Sibirica viene ganando treino por el centro de la pista. El 8, de suspicacia, más abierta lo viene haciendo por el centro de la pista. El 3, la Roosevelt, pasa la señora indicatoria. De los 800 metros, como puntera, el 9, Lucrecia. Medio cuerpo de ventaja sobre el 8, de suspicacia. A dos cuerpos lo viene haciendo por el centro de la pista, el 6, Lee Saiter. Gana ubicaciones por dentro, el 1, Nasil Fenn. Más abierta lo viene haciendo el 3, la Roosevelt. En la sexta ubicación por el centro de la pista, gana terreno el 2, que Madonna. Las competidoras van en busca de la señora Indicatoria. De los 500 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 9 Lucrecia enseña el camino. Pasa a la segunda ubicación, va en busca la puntera del 2 que Madonna. A la tercera ubicación, el 8 de Suspicacia. Descuentan los últimos 300 metros perdico siempre como puntera el 9 Lucrecia. Marca el camino varios cuerpos de ventaja sobre el 2 que Madonna. Último 100 metros perdico. Corre fácil el 9, último 50 metros perdico. Con Osvaldo Aldrin al de la derecha se impone el 9 Lucrecia. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 que Madonna. La tercera ubicación para el 8 de suspicacia y cruzar Se las trajo a la rastra el 9 Lucrecia. Segunda el 2. Que Madonna, tercera el 8, Disuspicacia, cuarta el 1, Nashville FM, quinta el 6, Liz Zaina. Esta Zaina ganó por varios cuerpos, los contamos bien, fueron ocho de la segunda a la tercera varios cuerpos, que fueron seis de la tercera a la cuarta, tres cuartos de cuerpo, empleó la hija de E-Dubai. Un minuto, a 12 segundos, 49 centésimos, el entrenador Roberto Orlando el jockey, el tucumano, Osvaldo, Adrián Alderete, dividiendo a ganador... Del 9, 3 pisos con 10. La undécima, 1200. Todas. Largaron el Premier Preaching. Sale rápidamente a hacer la delantera. El número 1, Seven Country. Saca pequeña ventaja sobre el 3. Fry Star. Más abierto, viene avanzando el 8. Baron Thyssen. Recorren los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 8. Baron Thyssen. Tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 3, Fry Star, a medio cuerpo abierto, el 10 da un patroncito, un cuerpo corre el 7, medio un wheel, más abierta, viene avanzando el 11, pura diabla, desde el fondo lo hace el 2 Stop secret, más abierto el 4, todo cachar. Pasan por el poste de marcatorio de los 600. Con el 8. Baron dicen como puntero mantiene ventaja. Sobre el 10, Don patroncito, abierta el 11. Pura diabla, gran reino desde el fondo el 4, todo cachar Los participantes de la undécima vuelcan en el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos intentos con el 8. Baron Thyssen como puntero. Medio cuerpo de ventaja sobre el 10, Don Patroncito. Abierta carga el 11, Pura Diabla. Desde el fondo lo hace el 7, Metting Wheel. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, el 8. Baron Thyssen como puntero. Pequeña ventaja sobre el 11, Pura Diabla. Que la viene emparejando entre ambos el 10, Don Patroncito. Pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Abierta el 11, Pura Diabla. Por dentro el 10, Don Patroncito. Y cruzaron el disco. Palo va, palo viene, ganó el 11. Pura diabla. Segundo el 10. Don Patroncito. Tercero el 8. Barón Tizen, Cuarto el siete. Medium will. Quinta número 2. Stop Secret. Está a la Alazana ganó por medio pescuizo. De la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo. De la tercera a la cuarta, cuatro cuerpos. Empleó la hija de endorsement Un minuto. 12 segundos. 34 centésimos. El entrenador. Roberto Lándola, por dos. El jockey estuvo belísimo, el tucumano. Osvaldo Adrián Alderete, también por dos. Ganó el once, pura diabla. Abonó, un piso con 90. La decimosegunda, 1.400. Todos. Yo también. Largaron el premio Seekers Fight. Salen muy agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5 Carlos Leme. Pequeña ventaja sobre el 6, la recopada que la viene empardando y pasa a comandar. A un cuerpo lo viene haciendo por el centro de la pista el 9 Mega En la cuarta ubicación por dentro del 3, Scrimpy, gana terreno abierto el 7, más Bigol. Van a pasar los mil metros como puntera el 6, la recopada enseña el camino medio cuerpo de ventaja sobre el 9 Mega A la tercera ubicación gana ubicaciones abiertas el 7, más Bigol. En la cuarta ubicación al pescuezo por dentro del 5, Carol Celeme. Más abierta lo viene haciendo en Busca de la Vanguardia el 8, Bonnie Girl. En la quinta ubicación, por dentro del 2, Travis así. Enfrentan las primeras tribunas. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con Lucha a la Vanguardia. Por dentro del 6, la recopada abierta el 9, Megadon. Más abierta viene ganando terreno decididamente en Busca a la Vanguardia el 7, Más Bigol. Desde el fondo viene atropellando el 2, Travis así. Últimos, 350 metros para Dico. Luchan cabeza a cabeza. Abierta el 7, más big goal. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 9, Megadon. En larga tropezada abierta lo viene haciendo el 8, Bonnie Girl. Últimos, 180 metros para Dico. Afianza a la vanguardia. El 7, más big goal. Ya corre con el triunfo. El último 50 metros para Dico. Con Gonzalo Ezequiel Veloc Se impone el 7, más big goal. Con ventajas a sobre el 8, Bonnie La tercera ubicación para el 9, Megadon. El disco. Le apuntó al disco el 7, Mass Big Gold. Segunda, el 8, Bunny Girl. Tercera, el 9, Megadom. Cuarta, el 2, Traviesa C. Quinta, el número 3, Cream Está la sana, ganó por cuatro cuerpos. De la segunda a la tercera, dos cuerpos y medio. De la tercera a la cuarta, medio pescueso. Empleó la hija de Gold Un minuto 26 segundos, 43 centésimos. El entrenador, el bebé, Guillermo. Frenkel, Santi, El jockey, Gonzalo veloc Saludos para Campana, ganó el 7. Más bigol, que digo bien, está Ricontra bien. Abonó 7 con 20. La decimotercera, 1100. Afuera, 5, 7, 8 y 11. Largaron el premio clavicordio. Sale rápidamente hacia la delantera, el 1 interoceánico, saca ventaja sobre el 3, buen vaciano, más abierto el 4, señor del Trueno. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1 interoceánico. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, buen vaciano, la tercera posición para el 4, señor del trueno, más abierto, viene avanzando el 13, confite por dentro. Y el 12. Seth Pelgrim, más atrás lo viene haciendo el 10. Brown gana terreno el 6. Casino van, pasan por la señal de los 600 metros. Con el 1 interoceánico y con la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3. Buen vaciano. los participantes delante última. Vuelcan el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos síntates con el 1 interoceánico en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 3. Buen vaciano abierto. Y el 13 confite en larga pesada. El SAI Casino van. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Con el 1 interoceánico. Como puntero va estirando 1, 2, 3, 4. Varios cuerpos de ventaja. Pocos metros para el disco. Se va a imparar de punta a punta el 1 interoceánico. Con apreciable ventaja sobre el número 13 confite. Y cruzaron el disco. Les dividió la cancha, el 1, interoceánico. Segundo al 3, se confite. Tercero el 6, casino van. Cuarto al 3, buen vaciano. Quinto el número 2, Pegasus. Este Zaino ganó por varios cuerpos que fueron 5. Del segundo al tercero, dos cuerpos. Del tercero al cuarto, tres cuerpos. El prolijo de El Prado, Rob. Un minuto, siete segundos, cincuenta y cinco centésimos. El entrenador lo presentó Juan Caraballo, el Jockey, el Valcarceño, Juan Cruz, Costa, ganó el 1, Interoceánico abonó 2,70, la decimocuarta, 1100 metros, afuera 2, 7, 10, 12 y 14. De los que quedaron, ahí vienen. Largaron el premio, soy Molinera. Sara en lucha a las competidoras. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista el 13 a Siri Candy. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 11. Onda Lizardi. A la cabeza ganando terreno por dentro el 8 Ayub. A varios cuerpos lo viene haciendo el 6. Fantastic Zen. Enfrentan la señal indicatoria. De los 700 metros, como puntero, el 13 a Siricandi. En la vanguardia, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8 Ayub. A la tercera ubicación por el centro de la pista, el 11 Onda Lizardi. Más abierta, gana terreno el 6. Fantastic Sail ya están en el tiro, derecho final. 400 metros para Dico, luchan cabeza a cabeza. El 8 Ayub, abierta el 13 es Siricandi. Gana terreno en busca la vanguardia, abierta el 11 Onda Lizardi. Por dentro el 9, gusta el baile. Últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha delantera. Pasa a comandar la carrera. el 11 va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Ascensión. Que va decididamente en busca la puntera. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Domina abierto el 5 a pocos metros. Se impone el 5, ascensión. Con ventajas a pesar sobre el 11. Honda Lizardi. Y cruzaron el disco. Pasó de largo el 5, ascensión. Segunda el 11. Honda Lizardi. Tercera el 8. Cuarta al nueve, gusta el baile. Quinta el trece, Ashley Candy. Esta Zaina ganó por un cuerpo. De la segunda a la tercera varios cuerpos. De la tercera a la cuarta tres cuartos de cuerpo. Empleó la hija de Anjolo, minutos, siete segundos, veinticuatro centésimos. El entrenador Luis Dugan, el jockey que llevó al triunfo al 5 Ascensión, el líder de la estadística, Francisco Leandro Fernández González. Ah, bueno, el 5 Ascensión, cinco pisos con diez. Nos estamos yendo, se recaudaron con 14 competencias, 16,976,485 pesos. Nos reencontramos el próximo viernes. Hay carreras en San Isidro, hay carreras en Campana porque Campana Campana siempre está. Buenas noches, muchas gracias.